Amigos, amigos, ¿cómo están? Déjenme checar si tengo por aquí audio. Pues pareciera que sí, ¿eh? Aparece apenas un destellito rojo aquí donde está el icono del micrófono. Razón por la cual me permito darle las buenas tardes a su amigo y servidor Wilmer Loya a través de su portal en Facebook, Órgano Monumental Pan en Ticuero. Los saluda esta tarde de 13 del mes de febrero del año 2021 en un Parendícuaro pues casi desértico, en un Parendícuaro algo frío. Amaneció con una temperatura baja, pero se compuso durante el día y ahorita está soplando un vientecito por acá del lado del sur. Acá de lado de Zacapu. Veo que mucha gente trae su cubrebocas, excepto su servidor. Voy a ponérmelo, ¿eh? Nada más a ver si no se me nublan los lentes mucho porque luego no veo. Voy a checarlo, ¿eh? Me lo pongo aquí, está, miren, para que lo vean que sí traigo. Y me lo pongo. Híjole, se me nublan mucho los lentes. Se me nublan mucho mis lentes, pero bueno, vamos a intentar un ratito. Porque la verdad es que se ve feo uno que no esté acatando las disposiciones. Las autoridades sanitarias, sobre todo. Es verdad que hay una ordenanza de ley emitida por el gobernador del estado de Michoacán, donde dice que es obligación de todos los ciudadanos portar un cubrebocas. Ay, hay musiquita, hija, es un bueno. Estamos ahorita dirigiendo la imagen hacia lo que es la calle Juárez, que es esta, ¿verdad? Hacia allá, hacia lo que es el las localidades de La Luz, de Eurequio. Están los señores Ay, me sale una orillita porque estoy muy. Voy a sentar aquí. Aquí me veo. Nos vamos a vamos a otro lugar por acá, ¿eh?
tenemos por aquí un problemita con la pila de la camarita, está descargada y no tenemos mucho. ¡Órale, hijo! Este es el centro de este frío Panendícuaro. Está algo frillecito ahorita. No puedo, no me concentro con el cubrebocas, me lo voy a quitar. Es que aparte de que se me nublan, los lentes, me desconcentra mucho estar percibiendo mi propia respiración, ¿verdad? Con la nariz caliente y el mismo monóxido de carbono que estamos emitiendo. Entonces nos falta pues lo que es una respiración bien oxigenada. Eso es con el fin pues de tener un poquito más de palabra, un poquito más de ideas y darle libertad a la mente para que se nos desarrolle pues el verbo, que estemos aquí comentándoles algo a todos ustedes. Es una pena que no pueda leer sus comentarios. Estoy haciendo una transmisión a través de una app, que me permite conectar la cámara HD. Espero pues que esa transmisión esté llegando con la calidad en audio y en video, como siempre ha sido pues mi preocupación. Ya ven que hace casi 2 años salimos a hacer esas transmisiones en HD. Y aunque ya se han sumado varios compañeros emitiendo en HD, pues subimos una de las primeras emisiones en alta calidad aquí a través de ese portal en Facebook, Órgano Monumental Panendícuaro, su servidor Wilmer Loya. Después de batallarle mucho, pues logramos transmitir en lo que fue en HD. Y aquí estamos con nuestra camarita al puro ciento. De todos modos tenemos que perfeccionar pues lo que es la... Miren, ahora que tenemos una buena señal aquí, una buena cámara y el sol, les voy a permitir comentarles una vez más toda la perorada que siempre les he manifestado. Estoy dirigiendo la imagen hacia lo que es el bloque de esta puerta-ventana, lo que es el ángulo superior derecho. Sí, como pueden observar, lo que es el bloque está desprendido. Ese bloque hace cuestión de 10 años no estaba así. Yo tengo varias fotografías, no estaba así, estaba todo pegado, pues alineado como debe de estar. Sí, entonces es imposible que este bloque de cantera se haya encogido, ¿verdad? Aquí lo que pasa que pues está abriendo la bóveda hacia sus lados. Sí, por aquí va una grieta, no sé si alcanzan a verla, esa grieta, véanla. Va por ahí, y por ahí ya se perdió con la pintura. Ahí va. Es esa. Ahí está la grieta. Hace poco pintaron esta parte, esta fachada de la parroquia, pero pues como se está moviendo la bóveda, ya se volvió a abrir. Y precisamente aquí, en esta parte, por la parte de adentro, está un derrumbe. Sí, está un derrumbe que ocurrió Pensé que había una imagen por aquí, pero no. En este dintel. Sí, está un derrumbe que ocurrió el Jueves Santo de hace 3 años. La verdad, aquí está el problema de la bóveda que sigue moviendo y por esa razón pues estamos nosotros detenidos con el proyecto del órgano, que no lo pudimos continuar porque la gente que vino de Ciudad de México, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos condicionaron a que primero se restaurara la bóveda y posteriormente había el permiso para el órgano. Aquí estamos detenidos y estaremos no sé hasta cuándo, ¿verdad? Esa es la plaza principal. Aquí están uno de los pocas gentes que hasta ahora están aquí junto con los comerciantes, con la doña María Luisa Melgoza, la señora del Pan, o en su momento Manuel, el hijo de doña María Luisa, Noel Martínez, o la señora del Pozole,
al señor de las semillas, José Luz García, ¿verdad? Esos señores y otros que son los que siempre están aquí al pie del cañón, todos los días y todas las tardes aquí en la plaza principal. Y a esta hora ya son las 6:26 de la tarde aquí en Panindícuaro. Ya los camiones de pasaje dejaron de circular. Y como ya no va gente, pues ya no hay ningún taxista tampoco. De los mismos taxistas que por aquí se estacionan en el sitio de la plaza principal, a los cuales les mandamos saludos. A todos ellos los que nos siguen, al Tuca, a Javi, a Gil, los chivos, ¿verdad? Y a los muertos también, a Huichiras, que anda por allá en el otro lado, a Juan Carlos, ¿verdad? Saludos a todos ellos. También quiero hacer un saludo muy efusivo y un agradecimiento a nuestros amigos Armando López Núñez y a Rigo López Núñez. Amigos, muchas gracias por echarme la mano. Si no fue por ustedes, definitivamente. Claro, también por los amigos Sergio Gutiérrez, y otros amigos por ahí que se me escapan los nombres. Sí, estas transmisiones serían pues ya casi desaparecidas. Por aquí los señores de la del sitio dejan abierta la caseta y está sonando el teléfono. ¿Qué es este? Vamos a contestarles. A ver si. Vamos por acá. ¿Taxis? Buenas tardes. Mire, ahorita no hay ninguna unidad. Si gusta, en un ratito más, por favor. Si llega por ahí, se lo mando. Yo soy Wilmer Loyer, estando aquí en la plaza. Y pues decidí contestar. Ándale, adiós. Bueno, hicimos una labor social, ¿eh? Ahí con los amigos taxistas. Les voy a cerrar aquí. Casi siempre dejan aquí el changarro abierto y se lo estamos cerrando. Bueno. Sí, les comentaba que nuestros amigos Rigo López y Mando López Núñez me echan la mano y la verdad que sí, pues agradece y se crea pues un compromiso aparte, ¿verdad? Y por esa razón estamos ahorita transmitiendo aquí un ratito. Ya mañana si hay oportunidad por ahí habremos de hacer otra transmisión, mañana domingo de tianguis, ¿verdad? Nada más que pues todavía me canso mucho de tener esas actividades, todavía no estoy muy repuesto que llegamos. Pero pues con mucho gusto hace lo que se puede, ¿verdad? Aquí está la plaza principal perfectamente sola, ¿verdad? Cerrada todavía. Cabe mencionar que ayer en la tarde-noche anduvieron personal del ayuntamiento municipal haciendo una fumigación que ellos denominan una sanitización con unas fumigadoras agrícolas, no sé qué tipo de sustancias le meten por ahí, y anduvieron fumigando en todos los sitios de interés público, en todas las calles, en la parroquia, creo por allá en las instalaciones del abajo el hospital, porque hicieron el pago a las personas de la tercera edad y por ahí estuvieron también sanitizando. Qué bueno que lo hagan, ¿verdad? Nada más que pienso que fue pues algo demasiado tarde, ¿no? Después de los tristes eventos que pasaron durante todo el mes de junio y parte de este mes de febrero, perdón, del mes de enero pasado y este mes de febrero, ¿verdad? Donde hubo una cantidad considerable de decesos, ¿verdad? De personas que desgraciadamente no lograron salir avantes en la batalla contra el mortal virus, de cuyo nombre no quiero acordarme. Aquí estamos en un atardecer en Panindícuaro. Ya casi por terminar este día, este sábado. Vamos a ver esta horreca que está aquí. Me gusta esta imagen. Saludos por anticipado a todos los enamorados, a todos los amigos y amigas que aún creen en el amor. Claro, yo también creo, ¿verdad? Pero a la gente que todavía le da gusto que llegue el 14 de febrero, el día del amor y la amistad.
Por ahí nos anticipamos. Les damos un efusivo saludo y un abrazo a todos nuestros amigos y compatriotas, paisanos y toda la gente de aquí de Panendícuaro y de Michoacán y de México y del continente americano y de todo el mundo, vaya, para acabar pronto. Se me hace raro que esos comercios están ahorita abiertos, que siempre están cerrados. Ya van a ser las 7 de la tarde, fin de semana. Por ahí el domingo a mediodía, el domingo anterior a mediodía, hicimos una transmisión de unos análisis de unas fotografías antiguas de Panendícuaro, ¿verdad? La gente que no lo ha visto están invitados a que lo vean en la sección de videos. Fue el domingo pasado a través de ese portal de Órgano Monumental. Y por aquí analizamos unas fotografías de cuando estaba el portal de mercaderes, que es todo este, ¿verdad? Unas buenas fotos y desde diferentes ángulos, en diferentes tomas, en diferentes eventos. Por ahí hay gente pues que sí le gusta la historia y que sí gustan de analizar los eventos pasados que quedaron plasmados a través de las fotografías en papel en ese entonces, ¿verdad? Y por ahí están, si gustan checarlo, chequen ese video. Hay buenas fotos y también está la invitación a la gente que quiera aportarnos unas fotografías. No prestármelas físicamente, sino únicamente que me permitan tomar una fotografía, una foto digital, y ya con eso las comentamos aquí a través de este portal Órgano Monumental Panendícuaro, ¿verdad? A la gente que le guste la historia, a la gente que le guste pues conocer el pasado, de dónde venimos, ¿verdad? Unas fotos muy bonitas, muy, muy interesantes, como lo serán estas transmisiones ya con el paso de los años, cuando ya todo ha cambiado, que los edificios han sido cambiados por otros más modernos, más efectivos, ¿verdad? Que ya no esté todo esto aquí porque nada es eterno. Entonces alguien verá estos videos y dirá: ah, mira cómo estaba Panendícuaro, cómo estaba de feo o cómo estaba de bonito. Depende del criterio de cada una de las personas. Pero hoy, en este año 2021, este es el estado en que se encuentra. Esta es la mencionada Plaza Cívica, donde anteriormente, fue el portal de mercaderes. Aquí estuvo un mercado extendido con muchas casitas de madera, con láminas de zinc o de cartón o de tela, como sea. Y una conflagración acabó con eso, con este mercadito aquí. La verdad no sé la fecha, pero dicen que fue a finales de los años 50 del siglo pasado. Vamos a ver dónde nos aguanta la pilita de la camarita, porque ya lo que ya no aguanto es mi cintura y mis piernas. Bueno, vamos a irnos acercando por este lado, cuidándonos de que no nos vamos a topar con la mala suerte de que a la gente que no le gusta aparecer en video, siempre me los encuentro, siempre aparecen y siempre hay broncas. Y me refiero sobre todo al señor Melchor López, ¿verdad? Siempre me lo encuentro y se me echa la bronca, pero bueno, es otra cosa. Vamos a dar una aquí, más o menos en 360. Por aquí. Así despacito. Ya ahorita que nos ocupe, que desarme aquí el circo el equipo, tendré oportunidad de leer sus comentarios, o de agradecer sus saludos, o pues comentar algunas cosas que quepan, que vayan en dentro, pues compaginados con este evento de transmisión en vivo. ¿Verdad? He visto que pues, muchas personas se meten fuerte a alegar, a defender sus comentarios o su posición o su criterio de cualquier cosa, ¿verdad? No digamos de política. Y pues no, yo no soy de la idea de meterme a enojarme con nadie,
a entrar en un sistema pues, de conflicto con nadie. De todos modos, no, así se puede uno alegar con todo el mundo si no está la decisión en esa, en el término de esa discusión, el problema continúa. Entonces no, yo no le veo motivo a alegar a la distancia con gente que no ni conoce y que no se va a obtener ningún, órale, vaya, no se va a obtener ningún vaya, las cosas no van a cambiar con una alegata. Aquí está la plaza principal. Aquí es la comunidad agraria. Es pues un poco, como les comentaré, para mí es un poco, me desilusiona que sea el pueblo tan pequeño y que no tengamos más cosas que mostrarles, ¿verdad? Que sea nada más esta, lo más interesante de Parendícuaro, lo que es el centro, ¿verdad? La placita esta y sus calles, pero pues hay gente que no le interesan las calles, sino a la gente le interesa ver gente. Por eso el éxito de cuando transmito los domingos en el Tianguis, sobre todo pues en este portal, en el órgano monumental Parendícuaro, pues siempre estamos con mucha gente y se comparte muchas veces estos videos porque a la gente le gusta ver gente. Estas soledades pues como que no. Y ahorita teníamos 22 en vivo, ahorita nomás tenemos 10 amigos. Pero está bien. Está todo bien. Por ahí también analizamos una fotografía hace 8 días. Una fotografía de un monumento que estaba ahí más o menos en el lugar donde clavan el castillo para las fiestas. Aquí en el sitio de los taxis. Y explicamos que fue instalado por un capitán que mandaron. Que mandaron de Morelia como presidente municipal. ¿Verdad? No recuerdo el nombre del capitán. Y ya posteriormente quitaron el. Ese monumento, así le llamaba la gente. Instalaron aquí esta asta de la bandera en este lugar. Parte de la historia, también por ahí analizamos lo que fue en su momento un bando de las fiestas patrias de 1930, también muy interesante su contenido, por ahí lo leímos, ¿verdad? Y a la gente que le gusta la historia, sobre todo supongo la gente que tenga más de 50 años como su servidor, pues sí sabrá saborear ese tipo de videos explicativos de las fotografías antiguas de Parendícuaro. Aquí sigue la plaza cerrada, ¿verdad? Y sigue Parendícuaro solo con su soledad. Ya me cansé. A lo mejor me voy a mi casita a descansar, porque si no, al rato no podemos dormir. Saludos a Don Jano, ahorita que me acuerdo. Don Jano Montaño, ahorita me acordé de él. ¡Chale, güerillo! Échale, Jano Montaño, allá en su nuevo negocio, en tortas y tacos, enchiladas. Jano, están allí en la zona de la entrada a la carretera con la avenida 20 de noviembre, ahí en lo que conocemos en Parendícuaro como El Mono. Por ahí son localitos semioculto de nuestro amigo Jano, al cual le mandamos saludos y le deseamos mucha suerte en su proyecto comercial. Está en la calle Hidalgo. A veces hay más gente en zonas como la colonia. Creo que la colonia tiene mucha densidad poblacional. La colonia Lázaro Cárdenas. Y hay más gente en las calles que aquí en el centro. Aquí más tardecito, en cuestión de una hora, ya va a estar solo. Como les comentaba, nada más está la señora del Pozole, que no vino hoy. Dos tiendas de abarrotes, el señor de las semillas. La de los buñuelos. Por aquí
está. ¡Chale, maestro! Esta es la calle Victoria, ¿verdad? Bueno. Bueno, pues me voy a permitir, no me gusta mucho salir en video, como que no me caigo bien yo solo. Voy a permitir tomar un video con el fondo acá de lo que es el kiosco. Para aparecer. Que si no, pues no aparezco. ¿Verdad? Aquí estoy, amigos. Amigo servidor, Wilmer Loya, a través de estas transmisiones que con mucho gusto hacemos para todos ustedes. ¿Qué tal? A través de Facebook, de nuestra plataforma, nuestro portal Órgano Monumental Panindícuaro. Con mucho gusto lo hacemos para ustedes. Aquí estamos en el centro, en Panindícuaro. Ya en una tarde-noche que se presume por ese viento que está arreciando acá del lado del norte, que va a ser un friecito a todo dar. ¿Sí? Por aquí está nuestra plaza principal. Ya se acabó la batería. No tarden en apagarse, pero bueno, tenemos más o menos como un minutillo. ¿Verdad? Les digo, los invito a que vean los videos que hemos presentado a través de estos 3, 4 años. ¿Verdad? Ya más o menos mejorando siempre con la tecnología. Mejorando siempre y haciéndolo, pues la manera de hacerlos más agradables, con buena calidad y buscando la manera siempre de, pues de ser serviciales, ¿verdad? Por ahí mucha gente me ha agradecido, sobre todo gente que está en los Estados Unidos, y pues yo les agradezco también que me sigan a través de esas transmisiones. Mucha gente se siente pues muy contentos las familias de recibirnos allá en los Estados Unidos, sobre todo en Canadá, o acá en Centroamérica o Sudamérica, ¿verdad? A todos muchas gracias, muy amables. Bueno, está por terminarse y quiero pues nada más agradecerles a todos ustedes por esa imagen del pastelote, donde ya retiraron el nacimiento navideño. Aquí pues les agradezco a todos que pasan mejor de las tardes. Muchas gracias. Transmitió una vez más desde Panindícuaro, Michoacán, México, para todos ustedes, su amigo Wilmer Loya, a través de Facebook, en la web, en la red, a través de su portal Órgano Monumental Panindícuaro. Que pasen todos buenas tardes. Gracias.